Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un examen. Es de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio de la Comunidad de Madrid. El examen es de la parte de matemáticas y es de la convocatoria de 2022. Antes de comenzar a resolver el examen, os dejo aquí las instrucciones generales. Podéis descargar el examen y en el examen vienen, ¿vale? Pero bueno, yo os lo dejo aquí para que tengáis en cuenta que se puede utilizar calculadora en las cuestiones en las que se necesite su uso. Una calculadora, lógicamente, no programable. No dejéis de leer estas instrucciones, ya que creo que son muy importantes, ¿vale? Muchas cosas a veces se os olvidan, como revisar los ejercicios antes de entregar el examen, leer detenidamente las cuestiones para contestar lo que nos piden y no lo que nosotros pensamos. Y, por supuesto, tenéis que ir con vuestra identificación, DNI o pasaporte. Antes de comenzar a resolver el examen, os recuerdo algunos conceptos que debéis dominar para poder afrontarlo con éxito. En primer lugar, proporcionalidad directa e inversa, lo que vienen siendo las reglas de tres. Cálculo de áreas y volúmenes. Nos vamos a encontrar con un problema de probabilidad. Debemos saber resolver sistemas de ecuaciones y nos va a tocar resolver una ecuación de segundo grado. Y por último, nos van a plantear un problema de fracciones. Muy importante, porque este ejercicio creo que es de los más complicados del examen. Antes de comenzar a resolverlo, os dejo aquí una serie de códigos QR que os llevarán a vídeos que os van a permitir repasar algunos de los temas más importantes que suelen salir en este tipo de exámenes. En primer lugar, teoría y ejercicios de estadística. Y ejercicios de estadística resueltos. En este examen en concreto no ha salido la parte de estadística, pero suele salir. Os recomiendo que la repaséis. Teoría y ejercicios de probabilidad, un vídeo muy interesante sobre cómo mejorar vuestro rendimiento en los estudios, porcentaje, teoría y ejercicios, y un código QR que os llevará a exámenes de años anteriores. Y os recuerdo que si queréis estar al día de los vídeos que voy publicando, podéis suscribiros al canal y activar la campanita, así no os perderéis ninguno de los vídeos que yo voy sacando. Es verdad que saco de muchos niveles y a lo mejor los que saco de la PAU, de la prueba de acceso a la universidad, no os interesan. Pero estad atentos porque voy sacando todo tipo de vídeos. Y por otro lado, os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y ahora vamos con este interesante examen. El ejercicio 1 dice lo siguiente. Resuelva las siguientes cuestiones de proporcionalidad. Apartado A. Si por 5 horas de trabajo Álvaro cobra 40 euros, calcule cuánto cobrará si trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Apartado B. Si 8 máquinas de coser hacen un encargo en 10 horas, calcule cuánto tardarán 5 máquinas en realizar ese mismo trabajo. Vamos a resolver este ejercicio de proporcionalidad que tiene dos apartados. En el primer apartado estamos ante un ejercicio de proporcionalidad directa, ya que la cantidad de dinero que cobrará Álvaro será proporcional al número de horas trabajadas. Tened en cuenta que si trabaja el número de horas el doble, pues cobrará el doble. De manera que vamos a plantear una regla de tres directa. Horas de trabajo y sueldo, y escribiremos 5 horas de trabajo me dan 40 euros de sueldo, y si trabajo 7 horas, que es el tiempo que hay entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde, claro, mucho cuidado, me darán X euros de sueldo. Planteo la proporción directa y me queda que X es igual a 7 por 40 partido 5, igual a 56 euros, que será lo que cobraría Álvaro por trabajar desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. En el apartado B, en cambio, la regla de 3 es inversa, ya que a doble número de máquinas, mitad de horas de trabajo, ya que si hay el doble de máquinas, pues se tarda, lógicamente, la mitad de tiempo en hacer la tarea. Si 8 máquinas tardan 10 horas, 5 máquinas tardan X horas. Planteamos la regla de 3 inversa y resolvemos, como veis en pantalla. Me sale un resultado de 16 horas. Este ejercicio también se puede hacer aplicando simplemente la proporcionalidad con fracciones, que es como le gusta a muchos profes de mates, y está perfecto. Pero yo he tratado de ponerlo de la forma más sencilla posible para que todo el mundo pueda llegar al resultado de la forma más fácil. Pero que sepáis que estos ejercicios se pueden hacer siempre de varias maneras. El ejercicio dice lo siguiente. Dada la figura adjunta en forma de caja de base rectangular cuyas medidas son 75 centímetros de alto, 35 centímetros de ancho y 45 centímetros de largo, calcule
Apartado A, el volumen de la figura expresada en centímetros cúbicos y litros. Apartado B, el área total de la figura expresada en centímetros cuadrados. No lo he comentado antes, pero claro, verme a mí solo no es suficiente. Espero que estéis todos con lápiz y papel trabajando, haciendo los ejercicios conmigo. Si no lo sabéis hacer, no os preocupéis, yo los voy explicando. Pero id parando el vídeo y copiando mis explicaciones, porque si no, esto no es tan útil como debería. Vamos a calcular el volumen de la figura, que es muy sencillo, porque es lado por lado por lado. Como veis, al multiplicar las dimensiones de este prisma de base rectangular, me queda 118.125 centímetros cúbicos. Lógicamente, este cálculo hay que hacerlo con la calculadora, porque si no, ya me diréis. Bueno, se puede hacer, ¿eh? Pero vaya pesadilla. Tenemos que expresar el volumen en litros y recordamos que un litro equivale a un decímetro cúbico y esos son 1.000 centímetros cúbicos. Aplico el factor de conversión correspondiente y voy a obtener el resultado, que son 118,125 litros de volumen. Damos el resultado recuadrándolo siempre para que al profesor le sea fácil encontrarlo. El valor del volumen de la figura es 118.125 centímetros cúbicos o 118,125 litros. En cuanto al área, hay que calcularla con la fórmula habitual. 2 por A por B más 2 por A por C más 2 por B por C. Si os fijáis, simplemente lo que estoy haciendo es calcular el área de cada uno de los rectángulos del prisma y sumarlos. ¿Hay 6 caras? Pues 6 caras que tengo que poner. Como las caras son iguales 2 a 2, pues por eso multiplico 2 por A por B, 2 por A por C y 2 por B por C. Bueno, pongo los numeritos, opero con la calculadora y me sale 15.150 centímetros cuadrados. Damos la solución recuadrada para que el profe la encuentre fácilmente y continuamos con el siguiente ejercicio leyendo antes la solución de este. El área total de la figura es de 15.150 centímetros cuadrados. Continuamos con el ejercicio número 3. Es un ejercicio de probabilidad. Lanzamos un dado regular de 6 caras y observamos el resultado obtenido. Calcule las siguientes probabilidades. Bueno, ni las voy a leer y voy a pasar a resolver directamente. Se aplica la regla de Laplace, que dice que la probabilidad de un suceso es igual al número de casos favorables partido el número de casos totales. En este caso, la probabilidad de sacar un número mayor que 3 es 3 sextos, ya que sería sacar un 4, un 5 o un 6. El 3 no está incluido. Resultado, pues 3 sextos es igual que un medio, igual que 0,5. Recuadro la solución, la escribo diciendo la probabilidad de sacar un número mayor que 3 es 0,5. Probabilidad de sacar un número menor o igual que 6, pues es 1, porque todos los dados tienen números del 1 al 6. Bueno, no todos, pero el de aquí entiendo yo que sí, ya que no nos dicen qué números hay en las caras, pero entendemos que es un dado típico con los números que van del 1 al 6, claro, si no nos lo habrían dicho. Estamos ante un ejercicio muy sencillito, este apartado B. Continuamos con el apartado C. Sacar número par o 5 sería sacar un 2, un 4, un 6... o un 5, pues 4 de 6, 2 tercios. Escribimos la solución, como veis, y la recuadramos. La probabilidad de sacar número par o 5 es 2 tercios. Y por último, la probabilidad de sacar el número 4, pues es un sexto, porque solo hay un número 4 en el dado. Recuadramos la solución y ya está este ejercicio que me ha parecido bastante sencillito, la verdad. Vamos con el siguiente. Dice lo siguiente este ejercicio. Resuelva de forma razonada el sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas que tenéis en pantalla y la ecuación de segundo grado que tenéis en pantalla. Vamos a comenzar con el sistema, claro, porque es el apartado A. Lo primero que vamos a hacer es operar la segunda ecuación para dejar las incógnitas a un lado y los números al otro, ya que hacer un sistema de ecuaciones con tanto paréntesis y tanta incógnita, que no sé ni hablar, a un lado y a otro de la ecuación, pues es un jaleo. Vamos a aplicar la propiedad distributiva y esto espero que lo estéis apuntando en vuestra libreta. Poquito a poquito. 4 por x más y es 4x más 4y. Y 3 por 1 menos x es 3 menos 3x. Ahora operamos pasando todas las incógnitas a un lado y los números al otro. Esto lo he hecho directo. Hacedlo en vuestra libreta, por favor. No os conforméis con verme. 7x más 5y igual a 1. Perdonad la bronca a los que sí estáis apuntando, que sé que sois muchos también. Pero es que siempre hay alguno por ahí que no está apuntando. Y eso no puede ser, porque verme a mí solo, de verdad, esto es inútil. Para eso os ponéis a AuronPlay y os reís un rato, por lo menos. Continuamos ahora ya con el sistema de ecuaciones, que me va a quedar
2x menos y igual a 10 y 7x más 5y igual a 1. Voy a emplear el método de sustitución. Despejo de la primera ecuación la y, que me queda igual a 2x menos 10. Fijaos que he puesto la y a la derecha, pues porque yo lo valgo. Me viene más cómodo. Así como estaba negativa a la izquierda, a la derecha está positiva. No hay problema en que la incógnita quede a la derecha. Que a veces la gente nos obsesionamos con poner la incógnita a la izquierda despejada y no es imprescindible. Sustituyo en la ecuación de abajo quedándome 7x más 5 y ahora donde pone impongo, pues 2x menos 10 igual a 1. Operamos y despejamos x tal como podéis ver en pantalla. No lo voy a leer todo porque creo que está bien clarito y aparte a veces me trabo la lengua y parece que no sé hablar, ¿eh? Pero eso es porque a veces me puede el ansia viva de ir resolviendo el ejercicio. X igual a 3. Ya tenemos X, hay que calcular y para ello sustituimos simplemente en la ecuación previamente despejada. Y igual a 2X menos 10. Sustituyo la X por 3 y me queda Y igual a 2 por 3 menos 10 igual a menos 4. La solución, por lo tanto, del sistema será x igual a 3 e y igual a menos 4. Continúo ahora con la ecuación de segundo grado. Para ello voy a operar x menos 2 por x más 2, que si te fijas es un producto notable de la forma a más b por a menos b igual a a cuadrado menos b cuadrado, lo que habitualmente se suele decir como suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Operamos x más 2 por x menos 2 y me queda x cuadrado menos 2 al cuadrado igual a 12, claro. De manera que ya tenemos ahí la ecuación de segundo grado definida. X cuadrado menos 4 igual a 12. El 4 lo paso sumando al otro lado, x cuadrado igual a 16, quedándome x igual a más menos raíz de 16 igual a más menos 4. Y esas son las dos soluciones del ejercicio, menos 4 y 4. El ejercicio dice lo siguiente. De un bidón con 27 litros de agua, Javier extrae los 2/7 para regar sus plantas y Laura los 2/9 del resto para dar de beber a su familia. Calcule de forma razonada. Apartado A, ¿qué fracción de agua se ha gastado? Apartado B, ¿cuántos litros de agua se han gastado? Bueno, este ejercicio me parece el más complicado del examen, así que tomáoslo con calma y pasito a pasito, id copiando lo que voy a decir, porque esta metodología de resolver estos ejercicios me parece muy interesante y os va a facilitar la tarea, aunque inicialmente parece complicada. Vamos a hacer un diagrama de árbol. Javier extrae 2/7 para regar sus plantas. Por lo tanto, ¿cuánto agua queda de esos 2/7? Pues quedan los 5/7. Muy importante entender esto. Si Javier extrae 2/7, quedan 5/7 del agua. Lo que va a hacer Laura es ahora, de esos 5/7, extraer 2/9 de agua para dar de beber a su familia. Con lo cual, del agua restante, quedarán 7/9. Planteando este diagrama de árbol, ya vamos ahora a contestar las preguntas que nos hacen. Vamos allá. Ponemos el diagrama de árbol y vamos con la fracción de agua que se ha gastado. Sabemos que Javier ha gastado 2/7 del agua total y que Laura ha gastado 2/9 de los 5/7 del agua total. De manera que la fracción de agua que ha gastado Laura es 2/9 por 5/7, es decir, 10 entre 63. Sumamos las fracciones de agua que han gastado Javier y Laura. Al sumar 2/7 más 10, 63avos, nos va a quedar 28, 63avos. Fracción que se puede simplificar porque ambos números son múltiplos de 7, quedándome 4/9. Y ya tenemos la fracción de agua que se ha gastado, que son los 4/9 de los 27 litros. Este ejercicio también lo podía haber resuelto haciendo la operación 1 menos el agua restante, que sería 5/7 por 7/9. Pero como me parece más complicado, pues lo he hecho así, pasito a pasito. Espero que os haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, parad el vídeo, id hacia atrás e ir pensándolo poco a poco. Y no dudéis en poner vuestras dudas en los comentarios. El apartado B ya se hace de forma directa. Como se han gastado 4/9 de 27, pues multiplicamos 4/9 por 27. Operamos y nos da el resultado que es 12.
De manera que diremos que se ha gastado un total de 12 litros. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Y os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y no dejéis de compartir estos vídeos con las personas que se están preparando los temas que se han trabajado en el vídeo. Creo que les pueden ser de máxima utilidad. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.